lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Cómo empezar así cuando no sé nada y no la pienso? Pues sobre todo cuando veo la carita de suspenso. Esto lo pongo en escena para que veas el comienzo. No es literal, si es que el literario es el que creo que lo pienso. Creo que lo pienso, es literal desde el comienzo. Lo que yo estoy hablando y poniendo en momentos tensos. O capaz cuando lo hago no sé tampoco qué pienso. Ve que es improvisación en un momento tan denso. Ustedes llaman suspenso, yo lo llamo el suspense. Es de Hitchcock, no pa' menores de 13. Pecas, tú eres bueno y apareces, pero en las pompas grandes eres humo, desapareces. Desapareces. ¿Y ese sueño de subir desde cuándo? ¿Desde los 13? Por favor, anochece y amanece, como todos los días, el pan de lo que carece. Es que ese es su problema de maldita porquería. Ahora habla de música como si haya sabiduría. Que pa' 13 y pa' toda la gente mía. El rap es para todo, acá no hay categoría. No es subir, es construir. Trabajo, es vivir, es freestylear, disfrutar el paso. No es subir, tan solo es un fracaso. Yo subí y no miré hacia abajo. Si hay categorías, sub-21 y sub-23. Y hay varios que no quieren pasar por estrés. Yo tengo 24, no tengo 23. Pero mira lo que logro con algo de saber. Con algo de saber, y esa mierda fracasaste. Lograste coquearte y por eso es que te trabaste. Aprendiste mucho y demasiado, pero todo lo que aprendiste de lo poco que has logrado. Tienes 26, pero nadie te respeta. Lo siento, sabes que tengo la máscara de Vegeta. Por favor, piensa más oquete. No me importa que tengas 26, sino a tus 27. Si no tengo lo que quiero a mi 27, como mi jato, como Cucurbain, me mato. Si tú no quieres estar conmigo, no seas alaraco. Que mis alaracos están pendientes de vender a 10 el Paco. A 10 el Paco o a 10 el Paco. Estás perdiendo todo, por eso ves que no te asomas. Ellos por la droga y por eso ves que se asoma. Mi gente está pendiente de conseguir un diploma. Soy Cucurbain, buscando el paraíso. Por eso me maté en la 100 para ser preciso. Di sangre por el piso, no me maté. Me inmortalizo. Para ser preciso, pa' que lo pisen. Tú no lo viste, si ya te moriste. Te lo contaron y eso fue triste. Pero fue a tu familia creyendo que era un chiste. Es que no era un chiste, yo también me inmortalizo. En las letras que yo escribo, pero lo escribo sin un aviso. Por cada lo que hago y cuando dejo en el piso, la huella que yo tengo y lo hago sin compromiso. Willy, ya no lo veo, pero me siguen escuchando. Me dan play, estoy cantando. Es suficiente, son raperos de mi bando. Pero si rapean bien, me pregunto para cuándo. Tiempo, gente de Magdalena, aplauso para esta segunda batalla de octavos del final. Pecas, Chris y Allen, jurados, veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. Y se lo lleva Chris. Gente,